Quasar TV, las noticias de Michoacán. Decenas de personas vestidas con playeras blancas con la leyenda "Yo también soy hijo de Rosa" marcharon este jueves de la plaza principal de Zamora hasta el albergue La Gran Familia para apoyar a su directora y fundadora, Rosa del Carmen Verduzco Verduzco. En contraste con esta marcha, cientos de familiares de menores localizados en el albergue continúan en espera de que les sean entregados tras la práctica de estudios de ADN y entrega de documentos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Los salarios de los empleados de la Universidad Michoacana dependen de que la Federación adelante recursos, reconoció Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la máxima casa de estudios. Ya mandamos alguna solicitud de, por lo pronto, que nos adelanten subsidio en la federación. La petición para los siguientes dos meses de adelanto es cerca de 600 millones. ¿Y con ello qué se estaría cubriendo? Todo esa parte son salarios. En entrevista, el rector Nicolaita destacó que parte de la problemática para la nómina de la universidad consiste en que hay un promedio de 600 empleados de más. Ante lo que anunció, se analiza un recorte de personal. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranza Donis, confirmó que la cobertura de alimentos para los 8 hospitales del sector está garantizada. Tuvimos una plática con el titular de la empresa, de Cerel se llama, y el representante vino de la Ciudad de México y muy amablemente atendió a nuestra súplica. Él nos garantizó el día de ayer en la tarde que estuvo por acá, el de continuar con toda la alimentación de los hospitales que se tienen contrato. En entrevista, el funcionario estatal dijo que este acuerdo con la empresa proveedora, que también contemplará la cobertura de alimentos a becarios, se logró a pesar de que no se ha liquidado el adeudo que se arrastra desde hace varios meses. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Un saldo preliminar de 3 policías estatales heridos dejó la noche del miércoles el ataque de un grupo armado a elementos de la policía estatal cuando circulaban sobre la carretera Morelia-Quiroga a la altura de la comunidad de Iraxio. Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica en un hospital privado de Morelia. Elementos de la Policía Estatal, Ministerial y Federal montaron un despliegue policíaco desde Quiroga hasta la comunidad de Capula en Morelia, pero no lograron localizar a los responsables. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Tras la problemática descubierta en el albergue de la Gran Familia de Zamora con la incursión del aceido, la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado analiza la operatividad de los centros de rehabilitación AA y clausurará a los que no cumplan con las normas, anunció la titular Leticia Vázquez. Es este organismo, el Centro del Estatal contra las Adicciones, que se abrevia SECA, es el que está con el que estamos trabajando conjuntamente para ir a detectar todas, aparte de lo que nosotros vayamos detectando, pero será este organismo el que nos dé la forma para cerrarlos. Vázquez Álvarez informó que actualmente 3 de los 67 centros que se tienen registrados en Michoacán serán cerrados en breve por no operar con las condiciones adecuadas para atender a su población. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. En busca de disminuir el cáncer de mama, que se ubica como segunda causa de muerte en Michoacán, con 2 fallecimientos por cada 8 mujeres, se puso en marcha la campaña 10 días contigo. Es que se vayan apuntando todas las mujeres que entran en el programa de 10 días contigo, para que durante este mes, como es el caso de Tarímbaro, vayan al centro de salud, a la UNEM, a la unidad de atención especializada de cáncer de mama en el Hospital de la Mujer, y que se les programe para que se les haga su mastografía y su Papa Nicolau. La campaña, que inició en Tarímbaro y continuará en Chucándiro, Queréndaro, Morelia, Charo y Álvaro Obregón, consiste en otorgar a las mujeres una pulsera rosa que les conmine a realizarse la mastografía y Papa Nicolau en un periodo de 10 días de manera gratuita en cualquier hospital o clínica del sector salud. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo se manifestaron hoy en el Juzgado Séptimo Federal para solicitar que no se notifique durante el periodo vacacional la solución del amparo que solicitaron contra la invalidez de su huelga. La juez nos explica que al estar nosotros de vacaciones no nos puede notificar. De hecho, hay un compromiso de que no nos notificaría por estar en periodo vacacional, y que respetando los tiempos que ella tiene, ya que estemos laborando, se nos notificará. Los 7.800 integrantes del STASPE suspendieron labores este jueves para acudir a la sesión extraordinaria convocada por su titular Antonio Ferreira, en la que acordaron esta manifestación.
Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Con recursos que van desde los 300,000 hasta los 3 millones de pesos, apoyará el gobierno del estado dentro del Plan Michoacán, proyectos enfocados a desarrollar innovaciones de orden tecnológico en micro, pequeñas y medianas empresas. Vinculada totalmente con el Plan Michoacán en lo que resta de estas acciones para el ejercicio del 2014, pero pensando también en los presupuestos de 2015, donde demos tiros de precisión en los 44 indicadores que tenemos precisos para empezar a remontar un tema de política pública en materia de competitividad en el estado. En rueda de prensa, Diana Hernández Lomelí, delegada federal de la Secretaría de Economía, dijo que con esto se busca sacar al estado del último lugar que ocupa a nivel nacional en innovación tecnológica en el sector empresarial. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Nacida hace 113 años, tras el cierre de todos los colegios particulares por cuestiones políticas, la Casa Hogar Soledad Gutiérrez de Figaredo atiende a 77 menores de 5 a 13 años de los alrededores de la capital michoacana en condiciones de pobreza. En 1938, por cuestiones políticas, se cerraron todos los colegios particulares y entonces les cerraron a ellas la casa donde tenían los niños y los echaron a la calle. Situación que conoció mi abuela, la señora Soledad Gutiérrez de Figaredo, y ella era una persona muy altruista, preocupada al ver la situación que estaban viviendo, recogió a los niños y a las religiosas y se las llevó a darles albergue en un hotel que tenía mi abuelo. Con área de comedor, sala de computación, consultorio dental, taller de carpintería, ludoteca, canchas deportivas y dormitorios con extintores y señalamientos de evacuación, esta casa hogar, ubicada en la calle Hacienda del Corralejo número 12, en la colonia Lomas de Hidalgo, es una de las reguladas por la Junta de Asistencia Privada. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.